Bueno, mi nombre es Camila Coria. Y mi nombre es Maricruz Vidaucha. Nosotras somos estudiantes de la carrera de psicología. Y la verdad, Mari, no sé qué piensas tú, pero para mí psicología es una carrera hermosa. Hermosa en serio, porque además es muy amplia, ¿no? O sea, tenemos, muchos piensan que solamente es tal vez psicología clínica, que estar en un consultorio y realizar entrevistas, pero también tenemos lo que es la psicología del deporte, psicología ambiental, psicología clínica, forense, educativa, ¿no? O sea, es muy amplia, no sé qué opinas. Sí, viendo desde otro punto, ¿no? Que muchos no valoran el tema de la psicología, los psicólogos, pero qué importante es, ¿no? Sentirse bien físicamente, pero también mentalmente. Exacto. Es muy importante. Nosotros tenemos lo que entendemos lo que es la importancia de la salud mental, ¿no? Que tanto la salud física como mental es importante para que la persona tenga lo que es un bienestar completo, ¿no? Y bueno, estudiar psicología en esta universidad es muy buena. Yo siento que tenemos, la verdad, equipos completos. Tenemos lo que es la cámara Hessel. Tenemos muchas accesibilidades para que nosotros podamos desarrollarnos como un buen profesional. Sí, también, ¿no? La importancia de los docentes, de los compañeros, de las aulas donde nos sentimos muy cómodos y cada actividad que realizamos realmente se hace de corazón. Por todo esto, nosotras los invitamos a que conozcan nuestra carrera. Son nuestras oficinas de nuestras autoridades. Aquí tenemos a Decanatura. Y también tenemos a Vicedecanatura. Esta es nuestra biblioteca descentralizada especial para psicología e idiomas. Aquí encontramos todos los libros para nuestra tesis, para trabajos de investigación, entre otros. Podemos encontrar nuestra biblioteca online, donde podemos encontrar libros de diferentes facultades. Aquí, por ejemplo, tenemos la biblioteca de psicología de la Facultad de Humanidades, donde podemos acceder y encontrar muchísima información, libros, tesis y contenido teórico. Es la sociedad científica de la carrera de psicología. Aquí el grupo de estudiantes encargados se encarga de hacer todo lo que son investigaciones, extensión universitaria, trabajo social, entre otros. Contamos con nuestro laboratorio de computación que tiene más de 50 computadoras Core i7 Dell originales y son de novena generación. Aquí es donde los estudiantes vienen a hacer sus trabajos, pasar algunas clases, complementar la información que muchas veces nos dan los docentes. Al fondo tenemos nuestra pantalla en la que todos podemos visualizar la explicación del docente. Asimismo, esta es táctil, por lo que mientras el docente avanza, todos podemos ver lo que está haciendo y trabajar asimismo desde nuestras computadoras. Por acá lo que tenemos es que la facultad cuenta con fichitas para evaluar lo que es la psicomotricidad de los niños, evaluar su aprendizaje, en qué etapa está según Piaget, ¿no? Entonces aquí tenemos todo lo que son figuritas de madera, de colores llamativos, especialmente para el uso de ellas. Es el área donde se pueden hacer las prácticas con los niños, en las materias de psicología infantil y en otras materias donde se necesite entrar a la sala. Este es uno de nuestros auditorios del bloque A de la Facultad de Humanidades, Enrique Castellanos, donde aquí se hacen los actos. Esta es una de nuestras cámaras Hessel que sirve para realizar entrevistas. Todo el mobiliario que está aquí, todo el equipo, es de primera generación. Tenemos la computadora, que es todo en uno, con tecnología moderna. Para evitar ciertos espacios, también tenemos nuestra cámara, que es de primera generación, que es de alta calidad, para que los que están al otro lado de la pantalla puedan vernos, puedan escucharnos también todo lo que se hace en la entrevista dentro de la cámara GESE. Todo el mobiliario es
moderno y de alta calidad. Hemos podido observar desde la pantalla cómo Maricruz nos ha explicado y nosotros desde aquí podemos escuchar. Desde este lado, nosotros como estudiantes lo que hacemos es observar desde la pantalla sin que del otro lado puedan vernos y anotar todo lo que nos sirva para el aprendizaje. Este es el laboratorio de computación del bloque B. Al igual que en el bloque A, este es utilizado por los estudiantes para hacer tareas, para pasar clases y complementar su formación profesional. Este es nuestro salón multifuncional que tiene la ventaja de que se divide en tres, según la cantidad de personas que necesitamos que estén en el taller, en la conferencia, podemos dividir los espacios, ¿no? También tenemos el equipamiento correspondiente, que es el data, las computadoras. También contamos con cámaras de seguridad, donde se pueden realizar conferencias, talleres o cine. Dependiendo de las personas, se pueden sellar las mamparas. Y este es nuestro salón multifuncional. Kiosco de la Facultad de Humanidades. Este ha sido donado en un concurso por la organización, la ONG COICA. Este funciona a base de lo que son la energía solar, tiene paneles solares, tenemos para conectar las computadoras, tenemos sistema de internet y todo lo necesario para que los estudiantes puedan realizar sus trabajos de investigación.